Mis muy queridos estudiantes, sean bienvenidos. En esta lección aprenderán el pasado continuo, cuándo se utiliza y podrán hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Los invito a suscribirse a mi canal Alexia Natalia para más contenido que les ayudará en la materia de inglés. ¿Les parece si comenzamos la lección? Para hacer oraciones en pasado continuo es muy fácil, chicos. Solo se requiere del pasado del verbo to be, que en este caso sería was, para los sujetos I, he, she, it. Y were, para los sujetos they, we, you. Esto seguido del verbo de acción en ing, es decir, que se va a agregar al verbo la terminación ing al final. ¿Quieren ver ejemplos? What was Alexia doing yesterday afternoon? ¿Qué estaba haciendo Alexia ayer por la tarde? She was cooking Italian food. Ella estaba cocinando comida italiana. What was she doing last night? She was playing the guitar. Como podrán ver, Alexia es mujer, es ella, she. Por lo tanto, le corresponderá el pasado del verbo to be, was. Y como ven, aquí tenemos el verbo play, que significa tocar o jugar, y le agregamos ing al final. Así tendremos nuestra oración en pasado continuo. Ahora, fíjense en esta línea del tiempo. Aquí, con esta línea, está representado el ahora, es decir, el presente. Lo que viene atrás del presente es el pasado. Y lo que está adelante es el futuro. Pero, como estamos viendo el tema de pasado continuo, nos estamos enfocando en esta parte, en el pasado, lo que sucedió ya, ¿vale? El pasado continuo se representaría de la siguiente manera. Es una acción que inicia en el pasado, pero si ven, tiene una continuidad, de ahí que estén esas líneas de manera continua. ¿Se acuerdan en el ejemplo, what was Alexia doing last night? Aquí tenemos, last night es la noche de ayer, ¿verdad? Ok, la noche de ayer, Alexia was playing the guitar. Ella inició a tocar la guitarra en este punto, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo terminó de hacerlo, sino que fue una actividad continua. Entonces, ¿cuándo utilizamos el pasado continuo? Lo utilizamos para hablar de eventos que sucedieron alrededor de un tiempo en particular en el pasado, como ya les había dicho. Ejemplo, where was Donna last night? ¿Dónde estaba Donna la noche de ayer o la noche pasada? I'm not sure, I think she was visiting her family. Nuevamente tenemos was plus verb ing. En este caso, el verbo es visit, visitar, y únicamente le agregamos ing. No estoy seguro, yo creo que ella estaba visitando a su familia. Ahora, nuevamente, el pasado continuo también lo utilizamos para hablar de eventos secundarios en el pasado. ¿Cómo es eso? Bueno, si bien no estamos hablando de un evento principal, el pasado continuo nos ayuda a poner el escenario de algo que sucedió. Fíjense aquí en el ejemplo. Lisa was cycling when she saw the accident. Lisa estaba andando en bicicleta when ella vio el accidente. Aquí el evento principal es que ella vio el accidente y el evento de escenario o secundario que nos pone en escena es que ella estaba andando en bicicleta
y después vio el accidente. Vamos a ver esto representado en nuestra línea del tiempo. Como pueden ver, Lisa comenzó en este punto. Ella comenzó a andar en bicicleta, continuó cuando una acción la interrumpió. ¿Qué es eso que la interrumpió? El accidente. Pero puede ser que ella después del accidente continuó andando en bicicleta o que haya parado. Por eso la representación en esta línea del tiempo. Ahora, en esta pregunta, what were you thinking about when you won the race? Aquí el evento principal es tú ganaste la carrera. Y el evento secundario es what were you thinking about when you won the race? ¿Qué estabas pensando cuando ganaste la carrera? Entonces, si se fijan, esos eventos que nos ponen en escena de lo que va a ocurrir posteriormente están en pasado continuo, por lo que debemos utilizar el pasado del verbo to be y el verbo en ing. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Espero que quede claro. Si no, pueden ver este video cuantas veces sea necesario. Y seguimos. ¿Cómo hacemos oraciones afirmativas? Les decía, ya les decía al inicio de este video necesitamos was o were. ¿Se acuerdan cuando utilizamos was? Claro, para I, he, she, it. Y utilizamos were para you, they, we. Recuerden que you es tanto singular como plural. You significa tú y también significa ustedes. Muy bien. Ahora, para oraciones negativas, es muy fácil. Solo agregamos not después del verbo to be en pasado y listo. Ya está nuestra oración negativa. Es decir, que mientras aquí decíamos I was working, yo estaba trabajando, aquí estamos diciendo I was not working, yo no estaba trabajando. ¿Sí ven cómo todos tienen not? Not. ¿Ok? O si lo prefieren también poner en su forma reducida, que básicamente es la siguiente. Es was, la N, apóstrofe T. O weren't. Muy bien. Sí, también lo pueden hacer de esa manera, si así lo prefieren. De hecho, la forma reducida, pues es como mayormente lo utilizan los que son los nativos al momento de estar hablando. La manera larga, ustedes la van a ver de manera escrita más frecuente, para que lo tengan en mente. Entonces aquí recuerden que también puede ser de la manera corta, etcétera, ¿vale? A ver, no se quiere dejar. Ok, listo. Ahora, vámonos con las preguntas. Para hacer preguntas en pasado continuo, es fácil. Solamente vamos a poner en primer lugar was o were. Ya saben que was es para I, he, she, it y were es para you, they, we. Entonces hacemos un intercambio. Solamente intercambiamos la posición. Ahora en primer lugar va a ser was o were, seguido del sujeto y posteriormente el verbo ing. No se olviden del signo de interrogación. Muchos se olvidan. Y si ustedes no ponen ese signo, entonces no es una pregunta. ¿Ok? Ahora, para responder las preguntas en pasado continuo, de manera corta, podemos decir, en el caso de was I working? Yes, I was. No, I wasn't. Pero was I working? Casi
De verdad no nos hacemos preguntas a nosotros mismos, ¿verdad? Que eso no sucede. Lo que sí es más frecuente es que alguien nos pregunte a nosotros. Entonces, la gran mayoría nos dirían, ¿were you working? ¿Estabas trabajando? Entonces, ahí sí podemos contestar, yes, I was, or no, I wasn't. Ahora, ¿was he working? Yes, he was, no, he wasn't. Were they working? Yes, they were. No, they weren't. Esa es la manera corta con la que podemos contestar las preguntas. Recordarles que a diferencia del español, que únicamente podemos decir sí, no, sí, no, aquí en el inglés sí es más completo. Sigue siendo corto, pero es más completo que en el español. Aquí sí tienen que decir yes, I was, or no, I wasn't. Yes, they were, or no, they weren't. ¿Ya tomaron nota? ¿Captura de pantalla? Ok, seguimos. Fíjense ahora en estos ejemplos. En la primera imagen, la chica dice, were you sleeping? ¿Estabas durmiendo? Yes, I was. Sí, estaba. Pobre, ya lo despertaron. Segunda imagen. Were you walking your dog yesterday? ¿Estabas paseando a tu perro ayer? No, I wasn't. No, no estaba. Who were you talking to? ¿Con quién estabas hablando? My mom. Mi mamá. Fíjense que también podemos hacer preguntas de información. Aquí tenemos esta palabra who, que significa quién. Entonces, para preguntas de información, solo debemos de agregar las palabras what, que significa qué, where, que significa dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, or how, cómo. Al inicio de la pregunta. Entonces, si ven, aquí está esa palabra de información seguido del verbo to be. Esto es para cuando quieren hacer una pregunta de información. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Fue un gusto estar con ustedes en esta lección. Por favor, suscríbanse para seguir teniendo contenido de inglés que les ayude con sus actividades escolares. Denle like, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones y ha sido un placer. Hasta la próxima, chicos. Bye.